Hola, muchas gracias. Espero que el sonido esté bien. Listo. Bueno, como no sé desde dónde nos están viendo, entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué zona horaria tenemos. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el despliegue de aplicaciones usando GitHub Action. Voy a compartir la pantalla. Listo, espero que estén viendo mi pantalla. Gracias. Bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Vanessa Aristizábal. Yo soy front-end developer, senior React developer en Gorilla Logic. También soy GD en Angular y tecnologías web. Hace poco hago parte del programa de GitHub Star. Y también, bueno, soy ingeniera de sistemas. Así ya algo más como en mi vida personal. Me gustan mucho como los gaticos, los perros. Soy muy amante de los libros, me gusta mucho ilustrar. En algunos de mis artículos incluyo algunas ilustraciones que yo hago. Y bueno, los invito a que me sigan en Twitter, que es Vanessa Marelli. Ese también es el nombre de usuario para repositorio en GitHub, para Instagram. Y bueno, escribo también artículos en Medium y en DevTools, que me pueden encontrar como Vanessa Marelli, como Vanessa Aristizábal. Normalmente yo inicio como tal algunas de mis charlas usando alguna frase. Entonces, como vamos a hablar de las aplicaciones web, entonces yo voy a usar como tal esta frase tomada de Vinton Cerf, donde dice que la página web es el soporte interactivo ideal para ofrecer un servicio, facilitar información, hacer negocios de un modo más completo y directo que cualquier otro. O sea, la idea de nosotros cuando creamos una aplicación web es que cumpla las necesidades del usuario. Y también suplir toda la toma de requisitos que se realizó previamente para hacer la aplicación. Y bueno, cuando nosotros tenemos como tal nuestra aplicación, lo que más deseamos es llevarla a producción, o sea, hacer un despliegue de ella. Y se puede decir que un despliegue es lanzar, como enviar, hacer un push de la aplicación, o sea, los cambios que nosotros realizamos, o toda la aplicación completa, o las actualizaciones, para que esté disponible para el público o para un equipo de trabajo específico para el uso de ellos o realizar algunas pruebas dependiendo del entorno al que nosotros realizamos el despliegue. Bueno, al configurar como tal el sitio web, siempre como tal, un sitio en vivo, un entorno de producción, porque lo podemos llamar de diferentes nombres. Bueno, ¿cómo era antes el despliegue que nosotros realizábamos? La forma tradicional de nuestros sitios web era que creábamos diferentes páginas HTML, el código JavaScript, los estilos CSS, la respectiva funcionalidad que nosotros queríamos incluir en nuestra aplicación. Y esta era la que nosotros realizábamos en el cliente, en nuestras máquinas, y los llevábamos al entorno de producción, a un servidor web, y lo realizábamos por un FTP. Cualquier aplicación en FTP nos servía para subir como tal esos archivos al servidor. Y esa era la forma en la que nosotros desplegábamos antes en producción. Pero era un trabajo muy manual, porque por cada modificación que nosotros realizábamos, teníamos que generar el minificado de los archivos y una vez generado el minificado, subirlo como tal por FTP al servidor. Bueno, ¿qué entornos de trabajo son los más conocidos? Bueno, nosotros podemos hablar de un entorno local, que es el que nosotros tenemos en nuestras máquinas, toda la configuración, el setup que nosotros tenemos. En el de desarrollo, que es un entorno, un servidor que se tiene para todos los que trabajan como tal en el proyecto, en el cual van enviando sus cambios y todos van a ver como tal el despliegue en ese entorno de desarrollo. Hay otro entorno que se llama staging. Este entorno es como un entorno de preparación. En ese entorno de preparación,
No solamente pueden ir los cambios de los desarrolladores, sino también de pronto algunas modificaciones o algo que desarrolle las personas de pruebas o alguna configuración especial. Ahí se ensaya todo lo que después, una vez que se verifica que todo funcione correctamente, pasa a producción. Y el entorno de producción es como tal ese entorno, el cual está accesible para todos los usuarios, para que los usuarios puedan probar nuestra aplicación. Bueno, los pasos que normalmente se conocen para hacer el despliegue de una aplicación es, bueno, primero la planeación. Entonces, en el plan, siempre el equipo de trabajo debe definir como tal las reglas que se deben de tener para los entornos de trabajo. Ahí se define cuál va a ser el flujo de trabajo, qué entorno se va a tener, qué configuración va a tener de pronto el entorno de producción, toda la parte de seguridad y tener como tal el plan que va a reducir el riesgo de conflictos que puedan llegar a otros entornos. Entonces, cuando se tiene un plan, se decide como cuál es el tiempo o cuál va a ser el día, la hora en la cual se va a realizar el despliegue. Y es muy importante hacerlo porque eso nos da a los desarrolladores como un code freeze. O sea, nosotros es un tiempo que sabemos, bueno, se va a desplegar el día de mañana, entonces el día de hoy se deben de hacer todas las pruebas respectivas y todo debe estar en ese entorno de ensayo en el cual ya todo funcione correctamente o si hay que modificar algo, se realiza rápidamente y luego se puede desplegar a producción. Bueno, está como tal el otro flujo que es el de desarrollo, que es como tal donde todos van a desarrollar. Ahí se suben como tal las diferentes tareas que se planearon en sprint o ya sea dependiendo de las metodologías ágiles que realicen, se plantean las tareas, el desarrollador realiza la tarea, sea que se plantee un tiempo específico o no, y todo va como tal a este entorno de desarrollo para que se puedan hacer algunas pruebas de código. Ya el otro paso son las pruebas, que son como, es un paso donde puede probar el desarrollador, puede probar una persona encargada solamente de ejecutar las pruebas y si hay algún cambio que realizar, entonces el desarrollador tiene que volver a realizar el cambio en su entorno local, luego pasarlo al desarrollo y luego volver otra vez a hacer las pruebas. Y ya está como tal el despliegue al entorno en vivo, que ya una vez han pasado los pasos anteriores y todo es exitoso y se terminaron las pruebas, se pasa al despliegue el entorno de producción y se puede decir a algunos usuarios que empiezan a probar como tal la aplicación y se realiza como tal un monitoreo, que es el último paso, y en este paso prueban todos los del equipo de trabajo. Y también si hay personas de marketing en la empresa, también prueban los de marketing. La idea es que se suplan todas las necesidades de todo lo que se planeó en esa entrega y se verifique que la aplicación funciona correctamente, porque dado el caso de que la aplicación crashee o falla en algún momento, entonces se puede hacer un rollback de ese. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de desplegar como tal en diferentes entornos? Entonces, las ventajas son que se reduce el riesgo en la aplicación porque esto evita que de pronto se rompa, o sea, que crashee y que el usuario empiece a ver errores y tenga una mala experiencia. Hay un ahorro de tiempo porque al tener diferentes entornos, el desarrollador puede probar en su entorno, todavía no está en producción, verifica como tal todas las funcionalidades que realizó y ya cuando todo está exitosamente, ya ven que despliega producción y en producción debe funcionar exactamente como funcionaba el entorno de desarrollo. Y bueno, también hay contenido que es como tal sensible o muy prioritario para el usuario. Entonces, cuando tenemos este tipo de contenido, sabemos que hay cierta prioridad en las tareas y esa información específica debe estar lo más rápido posible en producción. Y bueno, para eso se realizan como tal ciertas pruebas antes de que se llegue como tal el despliegue a producción. Bueno. Entonces, ¿qué nos permite como tal hacer GitHub Actions? Ya les hablé que antes nosotros hacíamos como tal un trabajo muy manual. Entonces, la idea es que estos procesos se automaticen. Y GitHub Action es una herramienta que nos permite implementar esas prácticas o esos despliegues que realizamos en los diferentes entornos de una forma automatizada. Además, con la ventaja de que se puede hacer desde nuestro repositorio de GitHub.
Entonces, no solamente nos ayuda con el despliegue de nuestras aplicaciones, sino que también nos ayuda a automatizar esos flujos de continuous integration y continuous deployment de nuestros repositorios. Y bueno, ¿qué es continuous integration o integración continua o continuous delivery, deployment o entrega continua? Bueno, esto como tal es una práctica o recomendada en las metodologías ágiles que implementan la mayoría de los equipos de desarrollo junto con la infraestructura debidamente que se tiene que configurar para cumplir como tal ciertos requerimientos, hacer código de calidad y pensar en que la aplicación sea segura para los usuarios. Entonces, cuando nosotros ejecutamos como tal estos procesos, se realizan ciertos pasos de los que ya mencioné previamente, pero la idea es que todo eso se haga de una forma automatizada. Bueno, el continuous integration o integración continua es donde se integran los cambios en el código a la rama principal de un repositorio común para evitar que cada desarrollador cree un código de forma aislada y que todo ese despliegue a producción no sea como tal de una forma independiente, sino que eso se mergea, se juntan todos esos cambios. Y luego esos cambios, de acuerdo a un flujo de trabajo que se define, luego pasa a como tal el proceso de despliegue, que eso es lo que hace como tal el continuous delivery o el deployment, que es como tal esa entrega. Una vez se termina el continuous integration, él empieza como tal desde la fase de testing, porque él verifica cuáles son los cambios que subió los desarrolladores, ejecuta diferentes jobs y dependiendo de los jobs si son exitosos, hay del despliegue y si no, tiene que detener como tal ese proceso. Y tenemos la ventaja de que dependiendo del sistema que estemos usando para ejecutar este proceso, podemos ver como tal diferentes jobs en los cuales nos muestra cuáles son los errores o podemos ver como tal un log de todo el proceso que le está ejecutando. Esto puede ser como tal una gráfica de todo el proceso que hace continuous integration y continuous deployment y delivery. Entonces empezamos con el plan, después de tener el plan, se realiza el código que los desarrolladores realizan, luego se realiza el build y en proceso del build ya se pasa como tal a las pruebas y prácticamente ese continuous integration ejecuta como tal estos pasos hasta acá. Una vez que empiezan a proceder como tal las pruebas, ya toma paso el continuous delivery para evaluar como tal ese código, ver si de pronto no hay un error, si se cumple como todos los jobs, se hace como tal el release, el deploy y ya, una vez que todo sea exitoso, se empieza como tal a operar. Bueno, ¿y cómo ocurre como tal este proceso en GitHub Actions? Bueno, GitHub Actions tiene un concepto que se llama workflow, que es el flujo de trabajo. Y es el encargado de todo nuestro proceso o los pipelines que pueden ser configurables y donde se pueden especificar que se analicen diferentes aspectos del proyecto para evitar algún error en el proceso. Entonces, en ese flujo de trabajo, lo que nosotros tenemos es un archivo que nosotros configuramos donde colocamos como estamos el nombre, algunos eventos y dependiendo de esos eventos, se le corre unos jobs y ejecuta unos pasos. Y una vez ejecuta los pasos, ya ocurre como tal las acciones, que ya sea como tal el despliegue para llevar como tal al hosting y una vez ya esté todo, podemos verificar cómo quedó nuestra aplicación. Entonces, bueno, ¿cómo creamos como tal el workflow? Entonces, dependiendo de la aplicación que nosotros estemos creando, sea en React o sea en Angular, nosotros tenemos como tal nuestra carpeta raíz. En la carpeta raíz es muy importante que creemos como tal una carpetica que se llama .github. Y dentro de .github vamos a crear una carpetica que se llama workflows. Y en ese workflows creamos un archivo. Ese archivo es donde va a estar como tal toda la configuración que necesita como tal GitHub Actions para ejecutar ese proceso para hacer el despliegue. Entonces, en ese archivo nosotros ejecutamos o bueno, incluimos ciertas líneas donde especificamos el nombre, los jobs, especificamos como tal el servidor, especificamos la rama, cuál va a ser el nombre del repositorio, para que cuando use GitHub Pages, ahí es donde vamos a poder evidenciar dónde se hizo el despliegue de nuestra aplicación. Entonces, bueno, voy a hablar como
Voy a mostrarles un poquito la demo. Vamos a ver como tal dos aplicaciones que son una en React, lo más sencillo, cuando uno crea el Create React App y una con Angular que es usando el Angular CLI. Entonces, digamos, yo tengo como tal dos repositorios. Un repositorio va a ser Deploy React Example y otro es Deploy Angular Example. Entonces, yo les voy a mostrar como tal todo el proceso que uno realiza acá para ver como tal los archivos y que todo funcione perfectamente. Y si nos queda algo de tiempo, vamos a hacer con alguno de ellos el proceso de cero. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el Create React App, que es en este caso, se crea como tal ciertos archivos. Tenemos el source y dentro del source está como tal nuestra aplicación. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para que funcionen como tal nuestro workflow de GitHub Actions? Entonces, yo les había mencionado que uno tiene que crear una carpeta que es .github y dentro de ella incluimos un workflows y dentro de ella incluimos un archivo que es el deploy. El nombre puede ser cualquiera de los al que ustedes quieran, pero la extensión tiene que ser .yml. Entonces, ¿qué es lo que contiene más o menos este archivo? Digamos que esta es una forma sencilla de lo que nosotros tenemos en un archivo o en cualquier flujo de trabajo que nosotros tenemos o que hacemos con GitHub Actions. Entonces, ¿en el que encontramos? Nosotros encontramos el detalle o la estructura o la sintaxis de nuestro flujo de trabajo. Entonces tenemos los jobs, que son el conjunto de los pasos que él va a ejecutar. El paso, que es como tal una tarea individual que él realiza. Y las acciones, que son los comandos de ejecución que nos dicen, bueno, ejecute como tal este proceso, haga esto otro, y bueno, que use como tal si tenemos un token o ya configuramos como tal nuestro GitHub usando SSH, tenemos que colocar esa configuración ahí para que todo funcione correctamente. Entonces, bueno, como tal, esta estructura sigue la estructura YAML, que es como tal tener unos espacios y unas tabulaciones y en ella se define como tal ese flujo. Si nosotros vamos a un repositorio que no tenga como tal ese archivo, entonces les voy a mostrar este proyecto como tal no tiene nada, solamente es el prácticamente hola mundo que tiene el Angular CLI para nosotros. Yo aquí no tengo más ramas y si nosotros vamos a Actions, aquí lo único que nos dice es que bueno, que iniciemos con GitHub Actions y es diferente a como el proyecto que les mostré ahorita. Entonces, nosotros podemos hacer esto de una forma manual, que es nosotros creando como tal el archivo. O podemos usar esta herramienta, donde si le damos clic acá, él nos crea como tal el folder.github, la carpeta workflows, y dentro de él nos crea como tal el archivo YAML, el YAML. Y nos dice, bueno, el nombre es CI. Este nombre nosotros lo podemos cambiar para el que nosotros queramos. El on nos dice como que, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a ser ese flujo de trabajo? ¿Cuál es el evento que nosotros vamos a usar para que cuando nosotros ejecutemos ese evento de GitHub, se haga como tal ese despliegue? Entonces, en este caso, aquí dice como, bueno, se va a usar este evento que, bueno, al ser disparado en la rama, sea main o otra rama que ustedes tengan, sea master, en ella es el que nosotros vamos a hacer como tal el despliegue de la aplicación. Todos los cambios que vayan en esta rama es lo que nosotros vamos a evidenciar en nuestro hosting o, bueno, ya si no es hosting, el servidor que ustedes tengan para hacer el despliegue de producción. Y aparte de eso, nosotros tenemos, bueno, en este caso, el ejemplo muestra que está pull request, está los branches, está el push. Ya hay otras opciones para correr como tal eso manualmente, que aquí dice workflow dispatch. Están los jobs, el build, dónde va a ejecutar y los pasos. En la documentación de GitHub Actions, nosotros podemos ver como tal cuál es la sintaxis,
qué es lo que nos sugiere, qué podemos configurar adicionalmente, los eventos, los tipos de eventos, si nosotros queremos usar el pull o el push, qué debemos de tener en cuenta. Y bueno, ya si ustedes quieren como tal configurar dependiendo del servidor en el que ustedes van a hacer el despliegue, entonces verifican qué deben de usar. En este caso, como nosotros estamos usando Node, la configuración que nos aparece, bueno, no nos va a mostrar con Angular, ahorita les muestro con Angular. En este caso nos dice que, bueno, que estamos usando como tal la versión de Node. Esta versión la pueden, o sea, esto lo pueden cambiar por la última que ustedes tengan en el momento. Y ya esta configuración, depende, como nosotros estamos usando Node, como mencioné, entonces cada de los users debe tener esa configuración respectiva del servidor. Y ya, bueno, los paquetes, que por ejemplo, para hacer la instalación de paquetes, nosotros usamos el npm install. Para ejecutarlo, el npm run build. Y en este caso, lo único que tengo es el token y donde se realiza como tal la publicación de la carpeta. Cuando yo ejecuto el comando npm build o yarn build, él genera como tal una carpetica donde están todos los archivos minificados que, en, digamos que si hablamos de una época previa donde nosotros subíamos los ficheros vía FTP o los archivos vía FTP, esos eran los archivos que se generaban en ese build que nosotros subíamos manualmente. Pero aquí tenemos que especificar cuál es la carpeta que nosotros vamos a estar subiendo y dónde es que se generan como tal esos recursos. Bueno, entonces, esto es lo más importante que nosotros debemos de tener. Aparte de eso, nuestro proyecto en el package JSON, es muy importante como tal que configuren el script del pre-deploy y el deploy. Porque necesita, en el caso de React, él necesita como tal hacer un pre-deploy. Nosotros tendremos que especificarle el comando que él va a ejecutar para hacer como tal ese pre-deploy y hacer el build. Y luego, cuando esté haciendo el deploy, como vamos a usar GitHub Pages, que es ese hosting gratuito que nosotros tenemos a nuestra disposición de los repositorios en GitHub, entonces lo vamos a usar haciendo este comando, usando este comando. Y aparte de eso, nosotros debemos de configurar el homepage y colocar el nombre de nuestro repositorio. Eso es para evitar que podamos tener algún tipo de problema cuando nosotros hagamos el despliegue, podemos tener como tal un error 404 que el de no encuentra dónde es que se está haciendo el despliegue. Entonces, es muy importante colocar como tal esta configuración. Bueno, digamos que si nosotros quisiéramos hacer un proceso manual que ya tuviéramos como tal este archivo, es muy importante que creemos otro repositorio que se llama GitHub Pages. En este caso, no vamos a ver prácticamente nada porque, bueno, él no tiene un package JSON. Pero esos son los archivos que tiene. Entonces, cuando nosotros creamos como tal esta rama que se llama GitHub Pages de nuestro repositorio de React, lo que vamos a hacer es que tenemos que limpiarla. Entonces, cuando nosotros la creamos usando la opción de colocar aquí el nombre de la nueva rama y en el caso tenemos que usar exactamente este nombre que es gh-pages. Y una vez lo seleccionemos, ya se crea como tal nuestro repositorio y una vez se crea el repositorio, perdón, la rama, ya el repositorio sabe que nosotros vamos a usar como tal la rama de GitHub Pages, la cual va a estar linkeada a ese link que él genera automáticamente para que nosotros revisemos como tal ahí el contenido. Entonces, haciendo un proceso manual, nosotros creamos como tal la rama. No debe tener como tal ningún contenido. Y ya una vez nosotros como tal, cada vez que hagamos push, se van a subir como tal nuestros cambios y empieza los actions a ejecutar los diferentes procesos que tienen. Y dependiendo de, o sea, el workflow que nosotros estemos corriendo, entonces, o sea, cada vez que nosotros realizamos un commit, se toma como tal ese nombre de ese commit y se muestra, bueno, este es el job que se está corriendo en este momento, cuánto se demoró, hace cuánto se corrió o se ejecutó y si fue exitoso o no fue exitoso.
Como no estoy viendo en este momento Teams, si tienen alguna duda, me avisan por favor para poder responder las dudas. Bueno, eso está muy bien que no tenga ninguna duda. Bueno, listo. O sea, el proceso realmente es muy sencillo. Lo más importante es que verifiquen que en su archivo de YAML esté prácticamente toda la configuración en cuanto a que tengamos correctamente el nombre del repositorio. O sea, espera acá y mostrarles cómo está el archivo. Entonces, eso es muy importante, que en esta parte del on push, como yo, cuando ejecute el evento push de mi rama main, él sabe que él va a empezar a ejecutar los diferentes jobs. Entonces, ya esta configuración ya es dependiendo mucho qué vayan a usar para ejecutarlo, el servidor. Entonces, ya esto revisan, o sea, las versiones que tengan, las que soporte como tal GitHub Actions, para que no haya como tal ningún problema, que de pronto ustedes tengan aquí una versión superior en su local, pero GitHub Actions de pronto no la tenga. Entonces, muy importante verificar como tal siempre la documentación para que no, digamos, haya una discordancia en cuanto a versiones, en cuanto a la herramienta que están utilizando. Y lo mismo para acá. O sea, en estos pasos, en los users, si de pronto no le estaba funcionando algo, que de pronto tengan una versión V3, pues una versión 3, una versión 4. En ese momento está en la versión 2, que realmente fue usada como hace muy poco. Se puede decir que desde como enero, febrero, estaba usando como tal la versión 1. Y ahora como tal, esa versión está deprecada, entonces usamos la versión 2 de estos checkouts, de esos pasos que él empieza como tal a ejecutar. ¿Dónde verificamos esto? Pues lo verificamos en la documentación oficial de GitHub, que siempre están sacando, la comunidad saca como tal referencias de qué es lo que se está usando en el momento, o si de pronto hicieron la configuración con algún servidor específico, con algún sistema operativo específico, comparte como tal esas ayudas para que las personas que tengan algún problema o dificultad de esa configuración la puedan hacer exitosamente. Y bueno, aparte de eso, ya están como tal. Estos son comandos que nosotros usamos como tal en NPM para instalar paquetes, para hacer el build. Entonces, eso ya es, bueno, si de pronto no conocen alguno, dependiendo de lo que ustedes estén usando para su aplicación específica, entonces verificar que estos comandos sean los correctos para que no tenga ningún tipo de problema. Como el deploy nosotros se hace como tal a GitHub Pages, entonces se debe colocar deploy a GitHub Pages. Ya este uses es lo que usamos como tal de la documentación oficial, que nos dice que use este, que es PA Series, Action, GH, Pages versión 3. Y en este token, en este caso, es aquí se especifica si ustedes tienen como tal el SSH o no tienen como tal una configuración específica. Entonces, deben revisar como tal esto en caso de que aplique para ustedes o no. Y la carpeta donde se publica es como tal el build. Entonces, es en el caso de React. Entonces, si nosotros como tal tuviéramos nuestra aplicación, digamos que voy a mostrarles cómo se ve en este momento en GitHub Pages. Entonces, el deploy que se realizó. En este momento no hay nada extraño, no hemos modificado nada. Voy a abrir como tal el editor. Los pipelines de los tests. Bueno, digamos que esos son los procesos que nosotros ejecutamos, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren configurar alguna regla específica, porque esa es la ventaja que uno tiene como tal de este archivo. Que ahí nosotros podemos colocar diferentes pasos. Y en esos pasos nosotros podemos ir creando cosas adicionales, acciones adicionales. Y esas acciones ya uno puede personalizarlas. O sea, nosotros podemos colocar reglas que ya tenemos como tal en nuestro linter.
Porque adicional, nuestro proyecto como tal tiene un linter y es muy importante que nosotros configuremos como tal esas reglas, dependiendo del lenguaje que podemos hacerlo un poquito estricto. Entonces, cuando él hace ese proceso de despliegue, él hace ese proceso de testing, evalúa que se cumpla como tal esos test específicos y si se cumple todo, ya se hace como tal el despliegue. Entonces, digamos que adicional, o sea, está muy importante que configuren como tal los linters. Ya adicional, configuren los pasos que ustedes quieren realizar acá. Entonces, en esos pasos sí podría haber como tal otro proceso que ustedes quieran realizar. Los procesos son los pipelines. Entonces, dependiendo del proceso que quieran que él haga adicional, lo pueden configurar. Ya sea que, no sé, un testing específico o que, por ejemplo, si no cumple una regla específica en el inter, entonces no se haga el despliegue o que no haya una aprobación, entonces no haya un despliegue, porque hay diferentes configuraciones que se pueden hacer en los proyectos. Si cuando se hace un pull request, ese pull request no tiene como tal autorización de ciertas personas que tienen, no sé, permisos específicos. Si no se tiene como tal eso, no puede hacer como tal el merge de ese pull request al proyecto. Eso viene definido mucho con el flujo de trabajo. O sea, dependiendo del flujo de trabajo que se defina, ya definen como tal ese flujo de trabajo integrado como tal a este archivo para que eso se haga de una forma automatizada. O sea, podría ser que en el proyecto también definan, no, haga un despliegue automático cuando cualquier persona mueva sus cambios a main o a master. Entonces, cuando cualquier desarrollador mueva sus cambios, haga el despliegue, que no es una práctica recomendada, pero en algunos proyectos está como tal esa práctica, pero es como digo, es muy importante que definan este tipo de metodologías, prácticas, antes de llevar como tal el despliegue. Y es súper importante probar todo antes de llevar a producción. Entonces, o sea, aquí sí se definen ciertos jobs, pero también va como tal integrado a todo lo que configuramos en la aplicación. Eso viene al inter, configuraciones que ya tengan específicas para los pull requests. Entonces ya todo eso viene integrado para poder configurar los jobs específicos y ciertos pasos que él tenga que ejecutar al momento del despliegue. ¿Tienen alguna otra pregunta o quedó claro? Bueno, digamos que lo que uno tiene súper bueno en GitHub Actions es que él empieza a ejecutar como tal esos pasos y él sí verifica que de pronto tenemos algún error, ya sea en el inter que no se cumple algo específico. Él le muestra acá que hubo como tal un error. Si hay un error en el proceso que acabaste de realizar, él te envía una notificación como tal a tu correo. Entonces en el correo te va a decir, no, el job falló. Entonces, ¿por qué falló el job? Entonces él dice, ah, bueno, hubo un proceso de despliegue, entonces él fue por cada uno de los procesos, configuró el job, ejecutó los runs, hizo note en este caso, se instalaron los paquetes correctamente, se hizo el build correctamente, pero en el proceso del deploy a GitHub Pages, en este caso es que, por ejemplo, no encontró el token. Sí, de pronto tienen un token para hacer como tal el despliegue de cualquier repositorio, cualquier campo de su repositorio, entonces deben de especificarlo. Hay otros errores que pueden ocurrir como tal en la instalación de paquetes. De pronto hay un paquete que no es, o sea, que está deprecado o que no es compatible. De pronto es compatible localmente, pero de pronto es necesario algo adicional para poder hacer el despliegue en GitHub Pages. Entonces él te va a decir, no, hubo un error, entonces este paquete no cumple. Por favor, verifica esta. De pronto te puede mostrar una URL si la tiene. Y si no, él te dice, por favor, verifica esto. Entonces vas como tal a tu proyecto local, verificas que todo funcione correctamente. Si el problema era del paquete, entonces buscar como tal otra opción que cumpla como tal las necesidades que tienes. Y una vez ya tu proyecto funcione perfecto localmente, vuelves otra vez a probar y verificas que todo funcione como tal
en GitHub Pages. O sea, normalmente, eso es una práctica que siempre pasa como tal cuando nosotros desplegamos de local a producción. Hay configuraciones que en el servidor de producción no las tenemos localmente, ya sea que tenga algunas reglas de seguridad específicas o alguna configuración especial que necesiten ciertos usuarios. Entonces, no es como si nosotros tuviéramos un clon exacto en nuestras máquinas. Sería lo ideal, pero no pasa en el 100% de los casos. Pero es muy importante que verifiquen que todo funcione bien local, que no tengan warnings, que no tengan errores como tal en los linters, que cumplan como tal todas las reglas que definieron no solamente en el equipo de trabajo, sino todas las prácticas que ustedes ya conocen. Y una vez eso, ya ustedes como tal proceden a hacer el despliegue. Entonces, pueden pasar errores de instalación de paquetes, puede pasar que hay un error de pronto en un comando, no sé, que hayan puesto erróneamente cuál es el comando para instalar paquetes, cuál es el para hacer el build, porque puede pasar. Y ya una vez ya todo esté solucionado, él vuelve, ejecuta como tal otra vez el job, porque se ejecuta por cada evento que realiza. Entonces, en este caso yo lo tengo configurado por cada push. Entonces, una vez que se haga el push, él llega y ejecuta como tal otro job. En este caso, él dijo como que no, el job está exitoso, pasó como tal todos los checks, este es el workflow que está correcto. Entonces, todo funciona bien. Entonces, digamos, este es el deployment, esta es nuestra aplicación. Entonces, nosotros deseamos cambiar como tal este mensaje. Esta es nuestra aplicación de React. Vamos a guardar este cambio. Entonces, cuando nosotros lo miramos localmente, esto es lo único que realizamos. Ese es el único cambio que realizamos. Es el mensaje Hello World. Necesitamos hacer como tal el despliegue. Entonces, lo que hacemos es añadir el cambio. Prácticamente es solamente realizamos como tal el cambio de este mensaje. Vamos a hacer el commit. Y vamos a hacer el push a nuestra rama main. Bueno, aquí no hubo ningún problema. A veces cuando nosotros hacemos push, también hay reglas que configuramos que él empieza a evaluar el linter, entonces él muestra como tal que el linter esté correcto, que cumple algunas reglas que nosotros también definimos acá en nuestro entorno. Y ya una vez vemos que ya se hizo como tal ese push y que está completada la tarea, vamos a nuestro repositorio. Entonces aquí él muestra que ese fue el mensaje que yo coloqué en el commit. Que el mensaje cambió. Entonces, dice que está haciendo como tal el deploy, está ejecutando como tal los jobs, ¿y en qué paso vamos? Entonces, ya hizo el setup, corrió como tal el Action Checkout versión 2, usó esta versión de Node, está instalando los paquetes. Ya está haciendo el build de la página. Y listo, ya dijo que está completado como tal todo el proceso. Y aquí muestra que, bueno, ya pasamos como tal esto, hay un check exitoso. Si vamos a Logs Actions, ya vemos que todo fue exitoso. Y si queremos ver los cambios, vamos a GitHub Pages. Entonces, en GitHub Pages ya dice que ya fue como tal desplegado los cambios. Vamos a ver como tal ese deploy. Y ya vemos como tal nuestro Hola Mundo. Prácticamente así podemos hacer los cambios. ¿Qué cosa adicional tenemos que tener en cuenta de todo lo que mencioné? O sea, aquí es muy importante que nuestro proyecto creemos como tal la carpeta GitHub, Workflows, el deploy.
Entonces, si nosotros no queremos hacer ese proceso manual de que cree como tal la rama GitHub Pages, que la borre, porque esa rama debe quedar completamente vacía para que él se encargue de ir subiendo como tal los cambios que van a ir desplegados en la rama, en React nosotros debemos instalar el paquete GitHub Pages. Solamente ejecutamos el comando npm install GitHub Pages, que es gh-pages, o ejecutamos el yarn add gh-pages. Instalando eso, nos ahorramos como tal en React tener que crear manualmente la rama de GitHub Pages, borrar los cambios y una vez borrados esos cambios, guardar todo y verificar que la rama quedó limpia antes de empezar como tal el despliegue de GitHub Actions. Bueno, eso pasaría como tal en React. Entonces, si hablamos de un proyecto en Angular, digamos, yo tengo como tal este ejemplo, que es mi ejemplo de Angular. Yo también tengo mi carpetica, que es .github, workflows, mi archivo. Y en el archivo que tengo, bueno, aquí coloqué otro nombre que se llama build and deploy. Bueno, aquí tengo el on, push, la rama que es main. Aquí pues no cambia prácticamente nada, sigue siendo un latest, el checkout versión 2. Aquí tengo una versión de node inferior, pero obviamente tienen que verificar, puede ser una versión 2 o la versión 14. Y ya acá como tal, es a cambiar como tal el path. ¿Por qué? Porque yo estoy usando, bueno, NPM, él necesita como tal esa configuración para poder generar el paquete log.json. Aquí como tal en el build, ¿qué ejecuta él? Para correr ejecuta el npm install, él necesita ejecutar el npm run script deploy. En el deploy, él necesita como tal esta línea que es muy diferente como tal a la de React. Y aquí tenemos el GitHub token. Como les dije, si ustedes tienen su SSH, aquí deben de verificar que quede como tal el key. En este caso, él sabe como tal la rama que él va a hacer el despliegue es GitHub Pages. Entonces, aquí la declaramos. Y el folder, cuando nosotros ejecutamos el build, él genera una carpeta que se llama this con el nombre del proyecto que nosotros creamos. Entonces, en este caso, yo creé mi proyecto que se llama Deploy Example y debo como tal declararlo acá en el folder, que es muy diferente a como yo les mostré en React, porque en React nosotros no tenemos que colocar aquí que es rama GitHub Pages y aquí en la publicación del directorio es diferente a como colocamos uno en folder. O sea, son dos formas de configurar como tal este archivo para poder hacer un despliegue. Una aplicación en React y una aplicación en Angular. Igual ustedes pueden, o sea, esto es como algo mínimo, no muy básico, pero ustedes pueden colocar más steps, más usos y bueno, pueden verificar qué otras cosas les sirven para lo que ustedes quieren hacer en la documentación de GitHub Actions. Listo, ¿qué más tenemos acá? También tenemos una rama que es GitHub Pages. Bueno, como aquí no tenemos ese archivo del deploy, entonces volvemos acá. Vamos acá. Y bueno, el contenido es completamente diferente a lo que nosotros veríamos como tal de una aplicación en React. Si nos vamos a aplicación de React, vemos que aquí él genera como una carpeta static y ya estos archivos son los que prácticamente son los que se hacen el despliegue. Pues son los que se despliegan. Listo, entonces, si yo quisiera como tal crear esa rama GitHub Pages de cualquiera de mis repositorios, entonces yo voy como tal a mi repositorio, voy a usar este ejemplo, voy a decirle que yo quiero crear un repositorio que se llama GitHub Pages y voy a usar como tal esta rama, perdón, no repositorio, rama, en mi repositorio Angular Best Practice. Al hacer esto, yo ya creé como tal la rama que es GitHub Pages, pero como yo la creé desde acá y yo ya tengo contenido en mi main, prácticamente todo lo que hay en main es el mismo contenido que se tiene en GitHub Pages. Entonces, ¿qué se necesita? Borrar como tal ese contenido para que GitHub Pages quede, por así decirlo, limpio. Y una vez se haga eso, ya cuando se haga el despliegue, ya en nuestro despliegue,
Ya él como tal genera los archivos que van a ir como tal en esa rama específica. Entonces, bueno, de Angular es como tal esa configuración. Y tengo aquí como tal mi aplicación de React. Y esta es la de Angular. Este es el hola mundo que se crea por defecto cuando nosotros usamos el Angular CLI. Y él nos muestra como tal los recursos, el deploy, los pasos. Y bueno, ya esto es como conocido para los que ya han realizado aplicaciones en Angular. Entonces, yo tengo como tal mi proyecto. Este es mi proyecto en Angular. Lo llamé Deploy Example. Aquí está como tal el source. Eso es lo que tengo como tal en el HTML que viene por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar también un hola mundo por acá, que se como tal tiene todo el CSS. Vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar un título que diga hola mundo. Pues guardamos nuestros cambios. No tengo que verlo porque como el título, ese toolbar está fijo. A ver, colocémoslo acá porque de pronto no se oculta. Listo, ahí tenemos nuestro hola mundo. Listo, entonces queremos como tal subir este cambio. Es prácticamente lo mismo que nosotros hicimos en React. Bueno, aquí lo que tenía es que el problema cuando uno está ejecutando como tal en Angular, digamos, borrando archivos, subiéndolo, es muy importante como tal hacer como una limpieza para que después cuando uno vuelva a ejecutar el proyecto no haya ningún problema. A crear otra terminal. Vamos a mirar nuestro archivo. No. Este está en deploy example. Entonces dice que si nosotros modificamos este archivo que es app component. Vamos a agregarlo. Agregamos como tal el mensaje. Vamos a hacerle push. Listo, listo, que todo está exitoso. Y vamos a nuestro repositorio, a los actions. Entonces aquí dice que nosotros estamos agregando el mensaje hola mundo. Entonces aquí verificamos qué es lo que hace en este job. Es muy similar a como vimos en React. Entonces él dice, bueno, configura el job, hizo el checkout. Aquí como tal, una configuración que él hace previa. Esta acción que él ejecuta con la caché. Él aquí dice que ejecuta como tal el comando npm install y el npm run script deploy. Ya terminó como tal la compilación de estos procesos. Él se puede demorar un poquito más que en React. Listo, esperemos un poquito. Listo, ya se completó. Entonces, aquí ya pasaron todos los checks. Aquí ya dice que el check quedó exitoso. Vamos a verificar en GitHub Pages. Aquí también el deploy se hizo exitosamente. Y aquí tenemos nuestro hola mundo. Entonces, bueno, digamos que si de pronto quieren revisar el paso a paso de lo que él hace como tal en GitHub Actions en cuanto a, o sea, lo que nosotros queremos configurar
En una aplicación que nosotros tenemos en Angular, yo digamos que tengo un artículo donde menciono un poquito del deploy. Igual en la página oficial de Angular menciona algo de si quieren hacer como tal el despliegue en, o sea, en un servidor específico, incluso GitHub, también hay una guía. Y yo tengo como tal el artículo en español. En este momento solo lo tengo publicado para Angular, pero voy a publicar también el de React para que también lo puedan seguir. Lo voy a publicar tanto en Medium como en DevTools. Aquí revisando como tal un poquito las preguntas, si el GitHub Action es gratuito, hay que pagar membresía, es gratuito. O sea, GitHub en este momento da a nuestra disposición dos servicios gratuitos. Entonces, uno es el GitHub Pages, que cuando nosotros creamos un repositorio, ya tenemos como tal aquí los archivos que queremos que sean los que se desplieguen a un entorno de producción, por así decirlo, los que nosotros subiríamos a nuestro hosting. Aquí en configuraciones, en Pages, uno puede como tal generar esta URL en nuestro repositorio. Entonces, en esta URL es donde nosotros vamos a haber desplegado esos cambios. Y para poder que él sepa dónde está como tal esos archivos que son los del despliegue, es la configuración que les menciono que se debe hacer exactamente en la rama de GitHub Pages. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que para eso creamos esta rama. Y en el archivo de configuración que nosotros creábamos del flujo de trabajo, nosotros como tal decimos, bueno, la rama main haga el push, todo lo que se haga push a la rama main, vamos como tal a ejecutar ese flujo de trabajo. En ese flujo de trabajo vamos a ejecutar estos comandos para que se haga el deploy y ese deploy va a ser automático a GitHub Pages, que es lo que se pone acá, deploy a GitHub Pages. Y bueno, entonces, GitHub Pages es uno de los servicios gratuitos que nosotros tenemos para hacer hosting, que obviamente no, o sea, hay un límite. Hay un límite en cuanto al almacenamiento. Creo que son, no recuerdo si son 5 megas que no debemos de subir como tal o superar como tal los archivos que vayamos a colocar. O sea, sea imágenes o todo el proyecto que nosotros creemos. Pero el total de almacenamiento que tiene uno disponible creo que son 5 gigas. Si superas como tal ese almacenamiento, ya GitHub te dice, bueno, ya superaste como tal el almacenamiento que ya te di o lo que puedes hacer con GitHub Action, es necesario que pagues adicional tanto para poder tener como tal ya ciertos privilegios, ya sea como tal a nivel de empresa. A nivel de empresa sí es muy importante que compre como tal ya GitHub Enterprise porque ya tiene como tal muchas opciones y configuraciones que se pueden hacer adicionales. Pero para nuestros repositorios que están locales, que nosotros queremos hacer el alojamiento provisional de alguno de nuestros proyectos y también hacer este despliegue súper rápido, tenemos como tal esto, GitHub Action y GitHub Pages. Yo sé que hay otros servicios que también lo brindan de forma gratuita. Creo que GitLab ya lo tenía. Y, bueno, ya hay otros que también le permiten hacer como tal a uno el despliegue fácilmente. Igual cuando nosotros tenemos como tal nuestros proyectos, voy a usar como tal el Save as Practice. Cuando uno va a Actions, él te dice, listo, puedes crear como tal tu archivo, el cual vas a configurar manualmente, o puedes hacer el deploy de alguno de tu, pues, de tu código, sea Azure o que lo quieras, no sé, de pronto Netlify, o usar como tal otra herramienta para hacer este flujo de integración continua. Entonces, aquí te muestra algunos ejemplos, qué es lo que tienes que hacer para configurar como tal alguno de ellos, porque ya yendo como tal a la guía de cada uno de ellos, puedes hacer la configuración. Y ya la parte de GitHub Pages, o sea, en este caso, yo ya generé para este repositorio, voy a mostrar de pronto el repositorio que no tenga GitHub Pages. Voy a usar este. Pues bueno, aquí yo tengo como unos issues porque han habilitado cada vez que uno no esté actualizando como tal los repositorios. Es muy importante tenerlos actualizados. Hay unos issues que le recuerdan a uno desde GitHub, como que, ay, bueno, ese es el bot y necesitas actualizar como tal este archivo específico para que tu aplicación funcione correctamente. Como ven acá, yo solamente tengo el about, del release, los packages y el language. No tengo como tal GitHub Pages habilitado. Entonces, si yo voy como tal a settings, que dado el caso de todo lo que tuviera en main fuera algo que yo pudiera
visualizar así en mi entorno de producción. Voy a Pages. Entonces aquí me dice como que, bueno, ¿cuál va a ser el source? No, pues yo quiero que el source sea master. Entonces guardo que esa va a ser el source y él dice, ah, bueno, te generamos como tal este dominio, que es como un dominio temporal que se genera por cada repositorio y ese es el que ustedes van a ver como tal sus cambios. Si yo voy y veo cuáles son mis cambios, puedo dar un 404 porque en este momento, si yo reviso qué tiene mi proyecto tiene como tal el source, tiene en public y esto como tal no lo reconoce GitHub Pages. O sea, necesitamos como tal el archivo index.html y ya configuración adicional que queramos añadirle para que nuestra página funcione correctamente. Y aquí yo tengo como tal puras ramas que me han generado el bot de ciertas librerías que yo necesito actualizar. Pero en este caso yo necesitaría como tal crear la rama de GitHub Pages. Voy a decirle que la creé from master. Ya tengo creada la rama que está acá. Y yo lo que necesitaría es limpiar mi rama. O sea, la rama tiene que quedar limpia. Y aparte de eso, necesito crear el archivo de configuración, que en este caso, miren que yo no tengo creada el archivo de GitHub, ni el archivo de, ni la carpeta Flows. Entonces, al configurarla manualmente, digamos que sí que esté en master, que haga un commit del nuevo archivo. Entonces, ya con esto ya tengo como tal GitHub Flows y ya tengo mi archivo que es el main y ya tengo que editar como tal esto dependiendo del proyecto que yo estoy trabajando acá que tengo que tener en cuenta y la configuración que tengo que hacer en el package JSON. Como esto es un proyecto muy desactualizado, digamos que necesito como tal actualizarlo, colocar el build y el pre-build, el homepage, que sería como tal el nombre del repositorio y ya quedaría como tal mi proyecto. Ah, en el archivo de package.json de Angular, creo que esos no se los mostré bien. En este. En el package.json nosotros también debemos de crear como tal el script del deploy. Y en este caso nosotros colocamos que haga un ng-build que sea como tal producción donde la URL va a ser el nombre del repositorio, que en este caso se llama deploy Angular example. Y es diferente en cuanto a React porque nosotros no tenemos que colocar un homepage a nivel de scripts, sino que en este caso en el deploy nosotros especificamos cuál va a ser esa URL donde se va a hacer el despliegue. Que comparado con React, no, este es el de best practice. Este es nuestro ejemplo. Este es el package JSON. Como ven acá, yo tengo mi homepage. Y ese es el nombre del repositorio. Entonces, como les mencioné, o sea, yo en Medium como tal tengo como los artículos. Y entre mis artículos, bueno, yo publico como tal mucho de Angular porque yo creía que no teníamos mucha documentación en español en Angular porque sí hay mucha documentación en inglés. Entonces, creo mis documentos de Angular en español. Y no escribía React porque hay muchos artículos de React. Y, bueno, he visto que pasa algo similar con React. Mucha gente está escribiendo React en inglés, pero no le está escribiendo muchos artículos en español o no se están dando a conocer lo suficiente para que, digamos, que todas las personas que están aprendiendo React vean que también hay documentación. Entonces, de las historias que yo tengo, bueno, esos son como los drafts, porque yo tengo en draft el despliegue de React, que estoy como tal editando para poderlo publicar. Y lo que les mencioné en esta charla, hablándoles un poquito de que sí hay pues Continuous Integration, Continuous Delivery Deploy, también hablando un poquito de qué es GitHub Action, un poquito de la estructura. Entonces, está como tal ese artículo. Pero los que yo tengo publicados, está el despliegue de la aplicación de Angular. Y en despliegue de Angular, aquí yo menciono como tal paso a paso cuáles son los comandos que uno tiene que ejecutar, cómo sería que, cómo se ve antes. Igual lo que yo les mencioné, el código que yo tengo acá tiene como tal la versión de Node, digamos en la versión 10. De pronto me falta añadir una pequeña nota para que cuando creen este archivo verifiquen cuál es la versión de Node que quieren añadir acá y en los usos verificar cuál es el action checkout, que aquí lo tengo en la versión 1, pero ahora está en la versión 2.
Entonces, eso es, digamos, como una mini guía que pueden tener para el despliegue de una aplicación en Angular y ya, pues, espero prontamente lanzarla de React. Y bueno, yo menciono siempre cuando publico los artículos, sea en LinkedIn o en Twitter, porque yo soy muy activa de Twitter, no de Instagram para las cosas técnicas. Digamos que mi Instagram es un poco más personal que técnico, entonces si de pronto tienen alguna duda o algo por el estilo, pues digamos que me puedo demorar un poquito para responder en Twitter, pero respondo por Twitter. Entonces, bueno, si no tienen alguna otra duda. Sí, igual por Twitter o Instagram, bueno, es el mismo handle, Vanessa Marelli. Y ya por Medium o DevTube me encuentran como Vanessa Marelli, como Vanessa Aristizábal, igual que en LinkedIn también como Vanessa Aristizábal. Sí, yo digamos que no soy muy activa en YouTube, pero tengo mi canal de YouTube. Digamos que no tengo todavía como tal un nombre específico para el canal de YouTube porque no tengo los suscriptores con los cuales YouTube le genera a uno como tal ese nombre, pero yo les puedo compartir como tal cuál es el link de mi canal para que puedan verificar como tal ese material. Y bueno, espero que me sigan, si de pronto tienen algún comentario del material incluso que yo genero o algo por el estilo, porque pues la idea es mejorarlo y que sea un recurso que todo el mundo pueda usar. Yo siempre estoy abierta como tal a los comentarios y bueno, espero que la charla les haya gustado. Y bueno, muchas gracias. Yo como tal, como les dije, como estoy compartiendo por YouTube, yo voy a como tal finalizar, como eso estaba grabando, voy a finalizar por YouTube y voy a compartir el link.